Bueno, Gaby, regresamos de Tilcara. Estamos en San Salvador de Jujuy. Yo me desapuné. Me enamoré de Tilcara. Pero a vos te veo muy tranquila, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando. ¿Sí? Tenemos que ir a entrevistar a Flavia, tenemos que entrevistar a Juan. Así que tomate un matecito de coca y vamos a hacer las entrevistas. Paga el café. No puedo parar, no quiero parar. Me gusta inventar pasos de baile. Shh. Hace fuerza. Hace fuerza, te digo. Shh. Las cosas cuestan. Nada es fácil en esta vida. ¿Quieres ser reina? Bueno. ¡Shh! ¡Calladita! Párate. Camina. Derechita. ¿Es verdad que empezaste por casualidad en el teatro? Sí. Empecé en un taller que daba en un colegio de acá de San Salvador, un colegio religioso, así que era todo un acontecimiento de que haya teatro ahí. Mis hermanas hacían y bueno, en general siempre faltan para roles varones, ¿no? Y una vez les dije, bueno, puedo ir a probar, y medio así que con mucho temor dijeron que sí, porque yo era terrible en el secundario, y fui. Y fue un espacio que, de alguna manera, si se quiere, me disciplinó, digamos, en el sentido de los horarios. Y ahí empecé. Y yo entro en el profesor de teatro a... ¿En el a 2001? Tomar clase. No, en 2001, sí, fines del 2001, se hacían las preinscripciones, en fin. Y ahí hice el cursillo y entré en el profesorado. ¿Y la dramaturgia? Y lo que me pasaba con la dramaturgia es que siempre sentía que los textos o las cosas que representábamos, o venían de un formato de los buenos dramaturgos que hay en Buenos Aires, o inclusive también los europeos, digamos. Sí. Y siempre me preguntaba esta necesidad de tener una dramaturgia propia, ¿no? Y ahí empecé a hacer talleres, justamente en el profesor de teatro, en el último año, está la materia de dramaturgia, y ahí empiezo a escribir. Descubro a los 25 años que bueno, me gustaba, podía inventar situaciones, escribir. Y en el 2009 pido una beca con un dramaturgo que vive en Buenos Aires, pero no es de Buenos Aires, que se llama Lautaro Vilo. Con él, o sea, empiezo a hacer una beca, pero yo ya había trabajado, sí, con él allá, había tomado sus talleres. Y bueno, yo ya venía escribiendo las obras del grupo. Piedra por la Teodora. Turrechay, yo también voy a extrañar jugar con vos, Vicente. A las escondidas, a la pilladita. Voy a extrañar cada cerro, cada piedra, cada árbol. Hasta la aguada donde nos bañábamos cuando éramos chicos. ¿Te acordás, Vicente? ¿Te acordás que no sabías nadar, Vicente? ¿Quién te ha enseñado? ¡Teodora! ¿Qué hace que vos decidas dejar la carrera de abogacía y meterte de lleno a...? Mirá, yo te cuento, yo hice las dos carreras porque,
O sea, era buena alumna y era buena hija también, entonces sentía mucha culpa. Entonces cursé cuarto año de abogacía, ya me estaba por recibir de procuradora. Pero hubo dos cosas que fueron así como que marcaron. Una fue una obra, un musical que yo fui a ver en el Teatro Alberdi con un compañero que me emocionó muchísimo. Vos sabés que no me acuerdo el nombre de la obra, pero tengo, me acuerdo que cantaban la canción esta, Money, 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 no sé, y cantaban, sí. un musical. Cabaret, esa canción es de cabaret. Debe ser cabaret. Y yo cuando vi esa obra dije, yo quiero hacer esto todo el día, no quiero ser abogada. Además que trabajaba en un estudio que ayudaba a un abogado penalista. Entonces como que también sentía el oficio, la profesión de abogado muy de cerca y me daba cuenta que no era mi lugar, ¿no? Y así que volví a la Facultad de Derecho, que es una facultad muy grande donde hay muchos estudiantes. Y bueno, y una tarde fui a un profesor que era un apasionado del derecho, realmente vos lo escuchabas hablar, y le dije, profesor, hoy escuché la mejor clase de derecho civil que escuché en estos 5 años que estoy acá en esta carrera, y me he dado cuenta que no quiero ser como usted, que quiero ser actriz. Y claro, él no entendía nada, viste la locura de esta chica, digamos, jujeña. Pero si vos tuvieras que definir de alguna sí. manera estas cosas que son difíciles de hacer. Pero vos te definís más como una actriz, como una directora, porque también, además, escribís. Sí. He visto que hay varias obras tuyas, de dramaturgia tuya. Sí. Yo, básicamente, soy una actriz. Esa es mi alma de actriz. Y me invento textos para actuar. Me los creo. Me creo el espacio, me creo todo el soporte para poder actuar y estar en escena. Porque lo que más disfruto es estar frente al público, escucharlos reírse, que me miren, ¿no? Disfruto mucho eso, soy una adicta a eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea que en realidad vos dirigís más por necesidad de llevar adelante los espectáculos. Dirijo porque hay un gran vacío en este espacio, en Jujuy, de directores, ¿no? Entonces, muchas veces terminás asumiendo ese rol de dirección como una manera de, yo siento, no sé si queda la palabra, de solidarizarte con la gente que quiere actuar, ¿viste? Yo creo que recién este año estoy asumiendo la dirección con toda la madurez que se pueda tener de decir sí, quiero dirigir realmente a este grupo y disfrutar de la dirección. ¿Qué cuenta Patrimonio? Bueno, Patrimonio es una familia de la aristocracia jujeña, venida a menos, donde, bueno, la madre es la que hereda un casco de estancia, pero además tiene un apellido tradicional de Jujuy. Y el padre es el que empieza a vender todo, ¿no? Las propiedades, en fin. No se tiene que caer. Camina. Camina. Más rápido, con una sonrisa, dale, saludando, saludando como una reina, como mamá, con una sonrisa, que no se caiga. Vamos, ale, 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 sonriendo, con una sonrisa. ¡Ay! No sé qué quiere lograr tu padre, mira. ¿Qué es así, en pocas palabras, qué es Ayu? ¿Qué pasa ahí en ese espectáculo? Y Ayu son tres hermanos, ¿sí? Que tienen cada uno sus historias, sus mundos íntimos. Tres hermanos que, como cualquier hermano, tienen mitos, secretos, se aman y se odian. Y están en un viaje infinito, porque no se sabe en qué momento llega su tren. Y en ese estar en el espacio, nosotros trabajamos con el concepto de Rodolfo Kusch, del estar de los pueblos aborígenes, que uno está en un espacio, no es nadie, no, o sea, tu existencia tiene que ver con estar y ocupar el espacio en el que estás. El concepto de esto que decías, sí. que me interesa muchísimo, sí. ese concepto de estás
donde te tocó estar, sería. Lo que pasa es que Rodolfo Kusch dice que debemos anteponer al concepto que nos traen los occidentales del ser como construcción. O sea, que yo, Flavia, para existir y ser alguien, tengo que ser abogada o tengo que ser arquitecta. Tengo que construirme. Tengo que construir una identidad, cuando en realidad los pueblos originarios están y ya tienen en sí mismo toda la carga del paisaje, de su lengua, de su tradición, de sus creencias, y ya están, ya no hace falta construir nada. No tenés que hacer nada con eso. ¡Sal a tierra! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven para acá! Es decir, ¿qué hace acá la valija del Vicente? ¿Pensás que te vamos a dejar solo? ¡Pero Celestina! ¿Sabe qué? Al Vicente nadie lo ha invitado. Y otra cosa, ¿sabe qué más? Los amigos no se quieren ir. ¿Pero dónde comen dos? ¿Comen tres o más? Sí, Celestina. Donde comen dos, comen tres, comen cinco. Pero nosotros, me dice el Froilán, ¡no, Vicente! ¿Cómo no vamos a ir de aquí? ¡No vamos a quedar solitos! Y la Clarita tampoco se quiere ir. Así que el Vicente no lo puede dejar solito a los amigos, ¿eh? Vos estás participando del plan federal. Sí, el plan federal del Cervantes, del Teatro Nacional Cervantes. ¿Estás haciendo una obra? Sí, estoy como actor, digamos, en el rol de actor, que es, bueno, es maravilloso porque el rol de actor es ir y actuar. Estás como un poco más relajado. Claro, estás más relajado, digamos. No estás a cargo de la producción, de si viene la gente, en fin. Eso se encarga otra gente. Y es, digamos, un trabajo rentado, digamos, donde nos pagan como actores. Porque muchas veces en el teatro independiente uno ya empieza, es director, pero a la vez es productor y los actores venden entradas. Sí. Es otro el movimiento. ¿Vos ya te fuiste de gira con esto? Sí, estuvimos en Tucumán, estuvimos en Salta, y sobre todo en las zonas de San Salvador, en el interior de San Salvador. Pudimos estar en La Puna, estuvimos en La Quiaca. ¿Y cómo es la experiencia de la gira? Es lindísimo. Y sobre todo es muy, muy interesante poder salir en la provincia de uno. Porque, bueno, poder ir a Abrapampa, donde también son formatos o obras pensadas para un tipo de escenario, y te encontrás que, bueno, en algunos lugares lo tenés que hacer en la plaza, o semejante armatoste, porque tienen unos paneles así. Sí. Que los tienen que ubicar en una plaza. Entonces es una experiencia que para uno es linda, digamos. ¿Y tu próximo proyecto? Y ahora estamos trabajando en un proyecto que yo escribí, que se llama Sugar, Memorias de un apagón, que tiene que ver con los acontecimientos de los apagones en Ledesma. Es una obra fragmentada, en fin, y también tiene parte de testimonios. Es como una ficción documental sobre lo que pasó, pero es una obra que intenta no pegar golpes bajos, o sea, toca de alguna manera el tema de la dictadura, pero de una manera trayéndolo a la actualidad, digamos, ¿no? Y los diferentes discursos que hay sobre el tema. A vos te gusta mucho escribir sobre lo que pasa, ¿no?, en Jujuy. Sí. Me parece que tenés como una gran conexión con... Sí. Me gusta mucho, hay amigos, inclusive colegas, me dicen que bueno, pero vos te centrás en esto, y le digo, y me parece que el lugar donde yo hago teatro y el público que de alguna manera uno trabaja, tiene que ver con mi microcosmos, con mi microlugar. La alfombra, Alicia, no quiero que la toquen, no quiero ni que la miren, me van a llenar de piojos, de bichos. No sé qué tienen que hacer con una alfombra persa si ni siquiera saben lo que es. ¡La alfombra! ¡Está con cuidado! ¡No la vas a romper! Despacito. Estoy harta. ¡Harta estoy! Yo tendría que haber sido otra cosa. Actriz. Cantante. Una reina. Salir en todas las revistas.
organizar fiestas, banquetes, vestirme a la moda, pero no, 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 porque lo escuché a tu padre. Fui una tonta creerle. Yo era tan niña. Nosotros hemos partido de la vida real de las hermanas de Alicia Brájeda, que es una de las actrices de Ailiu. Y obviamente está teatralizado los personajes, pero estuve inspirado ahí y quisimos hablar en Ailiu sobre el desarraigo a través de la soledad, la soledad en familia, porque la opresión Ailiu, de toda una cultura, ¿no? De Ailiu. Porque Ailiu tiene un significado en quechua. Que Ailiu, familia de sangre. Familia de sangre. Exactamente. Y eran las primeras organizaciones, digamos, en el Imperio Inca, los Ailius, que compartían la tierra y tenían responsabilidades y obligaciones monetarias, culturales, religiosas. Hay muchos textos en la obra, por lo menos en lo que vimos, uh-huh. En quechua. Sí, sí, en todas mis obras hay textos en quechua. ¿Sí? Mira, yo en realidad hice, a partir de mi camino como actriz, una reconstrucción de mi identidad, de lo que yo soy. Mis abuelos son bolivianos, tanto por padre como por madre. Y mi abuela materna era quichuista, y es más, hablaba los dos dialectos, aymara y quechua. Y mi mamá, que ya estaba inserta en un mundo más urbano, le prohibía a mi abuela que me hable en ese idioma de sucios. Sí, porque así a los collas se los trataba de sucios. Entonces mi mamá, para no sentía vergüenza. Cuando yo me fui a Tucumán, en mi primer espectáculo que hice, que fue Jamuchis, que era un unipersonal, yo reconstruí la historia de mi abuela, en la cual cantaba y hablaba en quechua, y estaba basada en la vida de mi abuela Simona. Yo vi en Ailiu, ¿sí? un baile que hacen ustedes, una danza que es hermoso lo que hacen, que ahí me sonó. Esto que vos decís, ¿no? Me sonó algo de los ancestros, pero hoy. Sí. Yo, en mis espectáculos siempre vas a ver que hay elementos simbólicos de la cultura colla. ¡Está listo! ¡Está listo! El teatro tiene que ver con la búsqueda de una poética, no con una estética. La poética en el sentido de que yo vivo en una provincia que es Jujuy, con una geografía, con un modo de hablar. El teatro para mí siempre ha sido una posibilidad de vida. Como no soporta la mediación, se constituye como un espacio de resistencia. Con un modo de moverse, con una dinámica. Y para mí el teatro es contar historias. Una forma diferente de contar la vida, de mostrarla y de estar en contacto con otras personas. Con una forma de escribir, con una forma de relacionarse, política, social, cultural. Para mí el teatro hoy es lo mejor. Yo creo que uno anda por la vida haciendo teatro. También educacional. Ha sido la posibilidad de vivir 10 millones de personajes en este solo cuerpito. Eso es teatro para mí.